Saludos mi gente, antes de empezar el video te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que cada vez que este servidor suba nuevos videos te lleguen notificaciones. Así que empecemos. En el video de hoy estaremos hablando de Auden Leon Murphy, el veterano más condecorado en la historia de la guerra de Estados Unidos. Este gran hombre nace el 20 de junio del 1924. Fue un soldado artista estadounidense distinguido por obtener el mayor número de condecoraciones existentes del ejército de los Estados Unidos hasta el momento. Murphy era hijo de un aparcero pobre del norte de Texas. De niño arrancaba algodones por $1 al día y se hizo notorio por sus hazañas como aventurero y su gran posición disparando un arma. Con solo 5 años de educación escolar, quedó huérfano a la edad de 16, por lo que debió hacerse cargo de sus hermanos menores. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se presentó como voluntario en la Infantería de Marina y después en la Escuela de Paracaidistas, donde fue rechazado por medir solo unos 65 metros y estar bajo de peso 55 kilogramos. Logró ingresar en el ejército con 17 años, tras falsificar su certificado de nacimiento, siendo enviado al campo Walters en Texas y más tarde al fuerte George J. Meade en Maryland. Al terminar su entrenamiento fue trasladado a ultramar. Fue asignado al 15 Regimiento de la Tercera División de Infantería, entrando en acción en el norte de África, Sicilia, Italia, Francia y Alemania. Por sus destacadas acciones en combate ganó todas las condecoraciones por valor del ejército de Estados Unidos, una condecoración belga y 3 francesas, además de ser el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Fue herido en 3 ocasiones. Tras su baja honrosa, el 21 de septiembre de 1945, Audi fue a Hollywood, California, como invitado del actor James Cagney y permaneció en California durante el resto de su vida, asociado estrechamente con la industria del cine, tanto como actor como productor. En el 1950 se unió a la 36 División de Infantería de la Guardia Nacional de Texas, donde sirvió hasta el 1966. Audie Murphy sufrió la enfermedad conocida como trastorno por estrés postraumática, que le causaba insomnio y depresión. A medida de los años 60 estuvo bajo tratamiento contra el insomnio contra Placidi. Pronto se dio cuenta de que se había vuelto adicto a esa droga y decidió encerrarse en la habitación de un hotel, soportando los síntomas del síndrome de abstinencia durante una semana. Defendió a los veteranos de Corea y Vietnam que sufría como él la también llamada fatiga de guerra y pidiéndole al gobierno que tuviera más consideración y preocupación por los veteranos que regresaban a la civil sufriendo los estragos de esa enfermedad. Esto ha sido todo, así que si te gustó el video, sencillo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que cada vez que este servidor suba nuevos videos te lleguen notificaciones. Será hasta la próxima. Bendiciones.